Hola, gente de otros mundos, ¿cómo estamos? Espero que se les esté pasando maravilla. Soy yo, su amigo Animatronics. Andamos muy bajos de internet. Vamos a quitar esto. Y es que, ay, con eso de que ya no tengo celular por el momento, no hay celular, hermanos. No puedo ver muchas cosas, pero vamos a iniciar directamente al juego. Vamos directos al gaming. ¿Sí se ve? Sí, sí se ve. Ay, me la van a pasar viendo como que me voy moviendo y todo. Que se va poniendo en pausa cada ratito. Pero es que estoy viendo los mensajes que tengo ahorita con mi mujer, con mi novia, con mi preciosa amor de mi vida. Pues porque pues no la he visto y tampoco he hablado todo el día con ella. Entonces van a estar viendo unos cuantos movimientos ahí coquetones. Ya que no tengo celular, hermano, no tengo. ¿Sabes que no tengo? ¡Ay, voy a llorar! Bueno, pues ojalá y no se me vaya el puto internet. Ojalá y no. Ojalá y no. Y pues vamos a continuar con nuestra historia de el sheriff malvado. ¿Y cómo han estado, chicos? ¿Cómo han estado? Yo, pues la verdad es que estoy muy agotado, muy agobiado, muy cansado, fastidiado y triste. Triste porque no tengo celular, triste porque no puedo hablar con mi mujer en forma de llamada. Pero feliz, feliz a la vez porque estoy aquí. Ay, cabrón. Me tengo que mover de aquí. Vamos a bajarnos. Uy, que no se trabe esta chingadera, por favor. Zona alfa. Uy, sí, sí, sí. Uy, 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 uy. No te trabes, no te trabes, por favor. No manches, estaría horrible que se trabara. Si no, pues voy a tener que hacer la de la grabación. Voy a tener que grabar en vez de transmitir. No me va a quedar de otra más que grabar, hermanos. No, hombre. No sé si se vaya a conectar. Ahora sí que no sé si se vaya a conectar este Darkion. Ojalá y sí. Está muy bueno la dupla que tenemos él y yo. ¿Por qué hay tanta gente por acá? ¿Por qué hay tanta gente por acá? Buenos días, Albacel. Buenas. Buenas, buenas. 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 Buenos, buenos días. Buenas, ¿cómo están? Hoy sí le veo. Hoy sí le veo el bigotito. Ay, un excelente bigotito. ¿Su sombrero, señor? Sí le veo así el sombrero. Me lo quité. Nos va a deslumbrar. Está calvo. Nos va a deslumbrar. Me lo quise quitar un poquito. No puedo, es que acaso no puedo quitarme el pinche sombrero de vez en cuando. Cómprese una peluca, general. Pues porque estoy viejo, por eso estoy calvo. Yo siento que se ve bien. Porque estoy viejo, por eso estoy calvo, no mamen. No chinguen. Aún así, es obvio. Una peluquita, le queda bonito. Le queda bien, señor. Ya me lo pongo, ¿para qué? No estén chingando.
No, no, quíteselo, ¿verdad? Chale. ¿Chale qué? Palomitas. ¿Palomitas? Ay, gracias. ¿Quién me las dio? Atrás. Atrás. Ay, gracias, pequeña. Muchísimas gracias. Veo que estás disfrutando tu día con el gatito. Mi gato. Oh. ¿Cómo se llama? Es que mi hermano se enfermó. ¿Me pongo o no me pongo el uniforme? ¿Cómo? Es Micha. Muy bien. Bueno, pues es hora de ponerse a trabajar, pequeñita. Comimos hamburguesas y se enfermó. Ay, ya ve para qué no comparte. Eso pasa por no compartir. Es que se enfermó. ¿Pues qué tenían esas hamburguesas? ¿Quieren? A ver. ¿Qué? Mmm. Ñom, ñom, ñom. Sabe muy rico. No sé qué le pasa. ¿Usted puede dejar de abastarse en el suelo? No, quiero hacer algo. Bueno, es momento de ir a trabajar, pequeñita. Tenga mucho cuidado. La voy a poner a cargo de un oficial. ¿Eh? No, no sé. Usted también tenga cuidado. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Es policía? Creo que pues sí. Ah, no te preocupes por mí, pero muchísimas gracias. Voy a mantenerte en custodia con un oficial en lo que su hermano se recupera, ¿de acuerdo? Es una carpeta, no sé si la tengas. Gracias. De nada, ya. Ahorita será mejor que vaya con nosotros a la comisaría. Muy bien, oficiales, a trabajar. Nos vemos. ¡Voy a arreglar las puertas! ¡Qué bueno! ¡Tengo un chingo de basura! Pero aquí no, afuera. ¿Y usted qué hace aquí? Siempre que nos llaman es aquí. Hey, a ver. ¿Qué hace aquí, señorita? Yo la traje. La niña viene conmigo. Ah, bueno. Está bien. ¿Dónde está la niña? Ya se fue. ¡Ay, no! ¡Niña! ¡Pequeña! Guarda. Venga. De este lado, por favor. De este lado, chicos, de este lado. ¿Permiso? Muy bien, señorita, usted va a estar de este lado de como si fuera la subcomandante. Venga de este lado, por favor. Aquí. Permiso, comandante. Permiso concedido. Muy bien. ¿Cuántos somos? 4, 5, perdón. ¿Dónde está el...? ¿Y dónde están los demás? El lobo creo que sí ya durmió. Sí, creo que están durmiendo todavía, seguro. Ay, bueno. Como saben, hoy es día de pago. Hoy les voy a dar su pago a cada uno. Y hoy van a... Bueno, pues es que no puedo mandar a descansar a nadie ahorita si necesitamos 4. Ay, bueno. Muy bien, les voy a dar su pago el día de hoy, ¿de acuerdo? De acuerdo.
por si las dudas llega alguien más. Ahí. ¿Y la niña? Ah, ya la vi. Muy bien. Atrás de usted. Ahí. El día de hoy, la niña anda solitaria en este momento, ya que su hermano está enfermo. Voy a poner a cargo a uno de ustedes de la niña para que la cuide y la vigile. ¿De acuerdo? Si la cuidan bien, tendrán una paga extra. Yo soy pésima cuidando niños. Muy bien. Okay. Su paga de usted. Sí, señor. Acérquese. Guadalupe, acércate. Hola, voy. Ahí tienes. Aquí tienes. Y... muchas gracias. Aquí tienes. ¿Mande? No, nada, es que vi cuánto pagan con estos papeles en el banco y... ¡wow! Gracias. Sí, pues claro, son servidores públicos. Ahora bien, ¿a quién pondré a cargo de la niña? ¿Con quién te sientes más segura? ¿Con cuál te llevas mejor? ¿Y si no quiere? No se preocupe. ¿Quién te agrada más? Pues al único que ubico es al de pelo ¡Reconectado! ¡Por fin! ¡Maldito internet! Es que no tengo mucho internet, hermanos, y... bueno, voy a tener que cerrar esto. Buenas, te dejé... Te dije 3000 veces. ¡Ajá, sí, claro! ¿Cómo estás, Nel? ¡Bienvenido! Bienvenido al canal. Ya sé que está lagueado, es que no tengo, bueno, no tengo buen internet. Aparte, el procesador está de la chingada. No, hermano, está cabrón ahorita. El procesador lo tuve que cambiar a lo pendejo y no está chido. Entonces tengo que volverlo a cambiar y no he tenido tiempo. A lo mejor y hoy lo hago. Pero el internet se nos fue. Aparte de que no tengo ahorita celular como para poder ver los mensajes, así que tendré que... hacer cositas. Aparte, pues mi mujer no, ya no me habló, ya no me respondió. Digo, bueno, ni modo. Ya si me manda mensaje, pues ya tendrá que aguantarse un ratito. Que se me está petando todo. Es que mi celular se murió en él. Valió verga. Valió verga el celular. Ya no prende esta chingadera. Ya lo puse a cargar y no prende, hermano. Pero mira, ya empezó a haber un poquito más de internet. Sí, nada más quité uno y agarró el otro. ¡Qué poca madre, man! ¡Qué poca madre! ¡Que se haya muerto tu celular de mierda! ¿Y cómo has estado, Nel? ¿Sigues todavía en Proyello? Se me hace raro que no estés en Proyello ahorita. Normalmente estás ahí todos los días. Prende celular de miércoles, por favor. Nada más prende por hoy. Por hoy. Creo que ya se fue en él.
Pi, 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 ya se fueron. ¡Ah! Se fueron. Ah, aquí estás. Hola, comandante. Llegando tarde, pero tenga su paga. ¡Vamos! Muy bien. Oh, muchísimas gracias, comandante. Este lo podemos cambiar en el banco, ¿cierto? Es correcto. ¿Ya sabe cómo hacerlo? ¿O más bien con quién? Sí, sí, comandante. Muchísimas gracias. Sí. Ok, perfecto. Muy bien, Lobo. Vaya a cobrar y quiero que se ponga a trabajar ahora. ¿De acuerdo? Sí, claro. Claro que sí. Con permiso, ¿eh? Muchísimas gracias. Muy bien. Y procure estar con alguno de sus compañeros, ya que dos... Oye, que hay tres, en este momento, sin, hay uno, ahí está Gustavo, que está con una niña. La niña la tiene en protección, entonces vaya con alguno de los otros, ¿de acuerdo? Ok, a la orden, comandante. Perfecto, vaya con cuidado. Gracias. Ah, mira. Buenas. Y luego... ¿Está en servicio? ¿No está en servicio? ¿Está jugando? ¿No está jugando? Recién despierto. Uh-huh. Acompáñeme. Tenga, tenga. Ah, gracias. Su día de paga. Muchísimas gracias, comandante. Muy bien, vaya a trabajar ahora mismo. Gracias. Acompañe a Gustavo con la niña. Que de no acuerdo. Se metan en problemas. De acuerdo. No, no sé por qué cada vez que paso contigo me tengo que agachar yo también. No sé. ¿Me da esa ansiedad? El clima loco. Buenas. Buenas. ¿Cómo vamos? Otra vez lo veo borroso. Fuimos al banco a canjear nuestro. ¿Ya recibió su pago? Su pago. Ah, perfecto. Vamos al banco, pues. Y ya pues fuimos con el alcalde a preguntarle que si se podía hacer algo con el tema de la nieve en las calles y dijo que se va a hacer un comunicado para buscar ayudantes. Bueno, si ve también a gente que haga desastres por ahí. Arréstelo y ellos van a hacer servicio comunitario, ¿de acuerdo? Ok, perfecto. Entonces, a patrullar. Sí, está bien. Bueno, nos vemos, comandante. Hasta luego. Hasta luego. ¿Pueden reunir a las personas que van a hacer el servicio? Necesito un total de 6 personas. Señor alguacil. Bueno. Sí. Buenas. Alguacil, buenos días. Buenos días. ¿En qué punto los reunimos, señor alcalde? En el parque, por la fuente. Y está bien. Un mensaje cuando ya estén todos. Bueno. Okay. Voy por alguien estaba interesado. Con permiso. Propio. Con permiso, muchas gracias. Hola. Propio. No, nada. Nada más quería ver qué tanto había tuburio. Hola, por jefa. Aquí. Hola, ¿cómo están? Ah, servicio comunitario, pagas, todo eso. Sí. Que por cierto, señor alguacil. Sí. Tengo que ir bien. ¿Ya tiene los papeles que le va a dar a sus oficiales? Yo también vengo a hacer el servicio comunitario. Ya los acabo de dar. Oh, su paga. Genial. ¿Y tiene los suyos? Yo venía. ¿Mandé? Por la paga. ¿Tiene el suyo? No, ese sí no. Sí, eso. Después del servicio comunitario hablamos directamente con el suyo. Aquí tiene. Ah, okay. Oh, muchísimas gracias. Ahora bien. Buen trabajo. Muchísimas gracias. Es un honor. Puente, por favor. Ahora bien. Puse a patrullar a mis oficiales para... Para ver si llega a ver alguna persona que esté haciendo algo malo
ponerlo de inmediato a limpiar como servicio comunitario. Aparte de una indemnización, pagará una multa y hará servicio comunitario. Entiendo. Ok. Bueno, me despido por el momento. Ah, y el oficial tarado no ha regresado. Ha de estar muy enfermo. Creo que sí. Bueno, ahí me avisas si... Esperemos mejore su salud. Ojalá. Me avisa si le comunica algo. Entendido. Gracias. Hola. ¿Qué pasó? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Todo bien, estamos muchachos? Estamos buscando a alguien más. Sí, solo estamos buscando a alguien más para ayudarnos a quitar la nieve. Necesitamos uno más y ellos dos no se deciden quién. Sí, estaban por ofrecerse de voluntario el señor... se me fue tu nombre, disculpa. Conrad. Conrad, sí, ya sabía que algo era con C, pero sí, Conrad te estaba ofreciendo, pero no sé si se decidió al final. Bueno, me alegra que mis policías tengan esa iniciativa. Lo dejaré en sus manos, oficial. Ah, hola. ¿Cuánto tiempo? Hola, alguacil. ¿Cuánto tiempo? Tengo que hablar con usted, ¿eh? Ah, ¿por qué? Sobre los pagos. Para el seguro de sus autos. Ah, a ver, vamos. ¿DPNC? ¿Por qué se llama DPNC? ¿Cómo? ¿Hola? ¿Dónde está? Aquí estoy. ¿Quién se llama así? Me perdí. ¿La policía no dice DPNC? Ah, Departamento de Policía de Neo City. Claro. DPNC. Claro, claro. Ya me había espantado. Ay, no me espante. Este lado. No, perdón. Vamos a hablar tranquilamente en mi oficina. Ah, mire. ¿Qué montón de trabajadores tiene, no? Y no, bueno, no tiene puerta. ¿Por qué no tiene puerta? Porque mis puertas siempre están abiertas. Muy bien. ¿Me repite su nombre, señorita mecánico? Ren. Glenn. Ok, señorita Glenn. ¿Cuánto es lo que...? No. ¿No? R-E-N, Ren. Por Ren. Eso, Glenn. Que no, Ren. Bueno. Bueno. Entonces me decía, señorita Glenn, ¿cuánto es lo que le debemos? Joder, por el momento nada. Porque, muy bien. ¿Cómo se llama? Pues aún no está la tienda abierta. Hoy la voy a abrir. Ah, ok. Entonces, según me comentó uno de esos guardias, es de que pues necesitan reparar autos. Sí, están estúpidos para manejar. Para no estar cobrando. Y me he dado cuenta más con lo que le pasó a la pobre señorita, la niña. ¿Qué? ¿Qué le pasó a la niña? Que la atropellaron. ¿Ahorita? ¿No le han contado? No. No, eso fue otro día. Ah, hijos de su pinche madre, eso no me habían contado. Ya. Cabrones. Joder, ya vine yo de bocona. Bueno. Como sea. Digamos que eso no pasó. ¿Usted no escuchó eso? Pues ya lo escuché, ya el reporte, ya ni modo, ya se chingaron. Ya.
modo. Bueno. Lo siento, gente. La cosa es de que como ellos pues van a tener que estar reparando su auto semanalmente, yo pensaba tener un seguro semanal para que no estén pagando cada vez que vayan a reparar el auto. Y pues me imagino yo que ese seguro no lo tendrían que pagar ellos, sino ya el gobierno, ¿no? Claro, en este caso yo lo tendría que estar pagando. Pero a ver, ¿cómo va a estar el contrato? También hay que averiguarlo, hay que verlo. Ajá. Ah, sí. Sí, claro, claro. Serían reparaciones y también puedo ir por el auto, si lo dejan tirado en algún lado. Entonces, sería grúa más la reparación. Ajá. Grúa solo pueden ser dos veces a la semana. Dos veces a la semana, ok. Y las reparaciones, sí, las reparaciones sí no tienen límite. Mientras esté pagado el seguro, ¿no? Muy bien. Y pues eso es lo que yo le ofrezco, porque pues es lo que de la mecánica, ya si se accidentan o algo así, ya les toca con la doctora. Eso sí. Bueno, ¿y cuánto va a costar el seguro? ¿Hay alguien aquí? Pues yo pensaba que fueran... Nos vemos, cuídate. Pero no sé qué opina usted. A ver, otra vez, malajéame lo más despacio que no escuche bien. ¿Cómo le puedo barajear? O sea, que me repita cuánto es. Ah, 10 monedas de oro semanales. Ah, ok. Muy bien. 10 monedas de oro para la señorita Glenn. Muy bien. Ay. Vamos a ver. Hay que tener seguridad ante todo. Claro, claro. Yo la verdad es que voy a ponerle mis cosas de igual manera. Sí, claro. Si no, puede que llegue un cavernícola y se lo quiera llevar. Ahí tiene sus primeras 10 monedas de oro. ¿Y cómo firma el contrato? ¿Trae el contrato? ¿Necesita papel y pluma? Yo tengo papel y pluma, pero ¿puede llegar al concesionario para yo luego almacenarlo? Acá tengo. Okay. Igual lo puede leer de una vez. O si quiere, fírmelo por ser usted, porque me agrada mucho. Ah. Y le tengo alta estima por ser usted. Yo lo voy a hacer ahorita y yo lo voy a guardar allá. Ok, a ver. Ya nada más firmo, dice, ¿verdad? Sí, solo dame un momento, primero lo voy a armar. Ay, por fin, qué bueno que llegó, porque la neta, la pinche gente está estúpida para manejar. Tanto así que tú... Estaba pensando en dar clases de manejo, fíjese. Ay, por favor. No saben manejar. Me subí a uno de los coches y casi no tiene batería, y el otro no tenía gasolina, y aparte estaban bien desmadrados. No manchen. Hijos de su pinche madre, como a ellos no les cuesta. No le creo. Ay. ¿Para cuándo Fortnite? Para cuando le cambie. Cambia el procesador. Seguro que esos policías sí están capacitados. Pues me dijeron que estaban capacitados. Que ¿quién iba a pensar que no sabían manejar? O que manejaban bien culero. Sí, sí. Una cosa. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Departamento de policía de qué? Departamento de... A ver. Departamento de policía, a ver. ¡Ni yo me sé! ¡Ni yo lo sé! Departamento de Policía de Neo City. ¡Ay! Departamento de Policía de Neo City. Departamento de Policía de Neo City. Ah, sí lo había puesto bien. O de PNC.
De pendejo no cierro. Perdón. Tenía que decir el chiste, perdóneme. Debería de colocar aquí también. Si es que tengo que cambiar el procesador, hermano, porque me estoy dando cuenta que el pinche procesador que tengo está de la shit. Es que es un procesador antiguo. Y pues es que cuando vino Golf cambió todo y se nos olvidó cambiar, se me olvidó cambiar el procesador. Este es un iCore 3 de tercera generación, pero sin gráficas. Entonces, pues F. Y ahorita no tengo nada de celular, hermano. Se me acaba de morir, literalmente. Se murió. ¡Se murió! Ay. De pendejo no cierra. Siempre hago reír a Colors de una con una otra pendejada. Ya le cambié el nombre. Casi se terminó, ¿eh? Sí, 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 no se preocupe. Yo aquí nada más estaba decorando. A ver, a ver, a ver. También dejo esto acá. Que tengo un chingo de basura. Esta mamada aquí. Estas también aquí. ¿Qué más? Ah, esto acá. Ay. Madre, reconexión exitosa. Gracias, gracias, gracias. Se tuvo que salir. Ahorita regreso. Ay, pinche internet de miércoles, hermanos. En serio, 0 bits. Ay, soy pobre, no tengo bits. Le voy a dar rol a la niña. Vamos a ver si ya me respondió. La novia, bam, 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 bam. ¿Ya me respondiste, mi amor? No, al parecer no. ¿Ya habrá llegado? ¿Qué habrá pasado? No me respondí. ¿Cómo vamos con el Intermake? Vamos piola.
con esta madre, está entrando. Estoy esperando mi camión en la terminal de la DEO. Estoy esperando que esta madre se vuelva a conectar. Se quedó joining the world y no sé qué vergas haré. Joining in. Yo no sé qué está pasando porque tengo problemas con el internet que tengo y el procesador. Y sin embargo, yo lo estoy intentando. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Quiero que me lleve muy lejos a la chingada de aquí. Cuando usaba lentes. Hola, buenas noches. ¿Les puedo pedir el favor de editar mis fotos? Ya que en donde me hospedé estaba en construcción. A ver, ¿qué más? Y busco. Ya desperté. Ya. Oficial, ya estoy oficial. Ya estoy aquí. ¿Qué pasó? Oficial, ¿usted sabe cómo puedo tener una copia de esto? Sí, yo le ayudo. Gracias. De nada. Ahí está la copia. Gracias. Ya muy puede bien leer el contrato y me dice si le parece. Sí. Y si muy sí, bien, lo firma y me lo devuelve. Vale, vamos a leerlo. Si ¿Asegurado? Puede sacar otra copia también. Muy bien. Una para que se la quede usted y una yo. Ambas copias firmadas, por favor. Vale. Concesionaria REN. Asegurador, concesionaria REN. Asegurador, departamento de la policía de Neo City. Objeto del seguro. El presente contrato tiene por objeto asegurar los vehículos utilizados por el departamento de policía contra los riesgos específicos en la póliza de seguro. Cobertura, daños al vehículo por colisión, incendio o vandalismo. Grúa, dos grúas por contrato activo. Exclusión, el seguro no cubrirá el daño provocado por conducción bajo efectos del alcohol o drogas. Hijas de la chingada, tengo que poner así. Daño por uso inapropiado del vehículo. ¿A qué se refiere con daño por uso inapropiado del vehículo? Hágase de cuenta que anda el auto así tranquilamente y de repente alguien lo trata de usar fuera de su horario laboral y lo choca. Entonces ahí mi seguro no lo va a cubrir. Vale, gracias por aclararlo. No problema. Prima y pagos. Siga. Si tiene alguna duda, usted pregunte. Vale. Aquí sigo leyendo. Prima y pagos. La primera semana del seguro es de 10 monedas de oro. El asegurado se compromete a pagar la prima semanalmente. Esta prima se renueva cada día miércoles de la semana. El incumplimiento del pago puede resultar en la cancelación del seguro. Muy bien. Firmado por comandante González. González Tito. Muy bien, me parece perfecto. Ay, espérame. Préstemelo, ni siquiera le saqué la copia. Suele pasar. Ay. Sí, es que así pasa cuando sucede.
Muy bien, aquí está el suyo y yo guardo acá el mío. Listo. Muchísimas gracias, oficial. No, a usted por venir a visitarme. De todas maneras, cualquier cosa igual. Si necesita algún patrullero, necesita algo, no dude en comunicarse conmigo. Yo me haré cargo personal o mandaré a alguien más. Ok, muchísimas gracias, oficial. Yo lo dejo. Voy a ir a buscar al alcalde para la paga y abrir la concesionaria. Claro. Sí, pues, que lleguen. Claro, vaya, vaya. Me voy. Hasta luego. Nos vemos. Cuídese. Me choqué el inmueble. Perdón, perdón. No se preocupe. ¿Dónde haga la salida? Yo lo acompaño de este lado. ¿Cómo está el alguacil? Bueno, ¿qué pasó? ¿Alguacil? ¿Alguacil? No, ¿qué? ¿Qué? ¿Sigue tomando el niño? ¿Le falta un locker, no? Así es este el diseño. Eso sí. ¿Qué diseño? Oiga, alguacil, mire un segundo, mire un segundo a la niña, un segundo. Quédese mirándola. ¿Ya está? ¿Tú lo ves bien? Sí. Ahora sí. Ah, ahí está. Ahí está. Véela un segundo. Uh-huh. Ahí está. Ahí está, listo. Muchas gracias, señor. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que ella le quiere hacer un dibujo. Y pues lo tenía que ver un poquito más. Ah, ok. Por cierto, se me olvidó algo. Como hoy va a estar con nosotros, tiene que estar presentable para la sociedad, ¿no lo cree? Gustavo. Pero mi suétero bonito es un gatito. Mira, está bien bonito. Pero póngase esta ropa. Vente, vente, enséñale cómo ponérsela. Ven. Hoy va a ser la señorita oficial más joven de todos por el día de hoy, ¿de acuerdo? Bueno, por el día que regrese su hermano. Aquí te viste. Pero dígale cómo. ¿Cómo? Músculo Z. Pero tampoco se meta, no sea desgraciado. Tengo que comentar fuera de rol, o sea, obviamente que en el rol estoy afuera. O sea, un rol estoy afuera, me, o sea, aguántame, no voy a explicar. ¿Cómo lo ves este muchacho que en rol está afuera, pero está dentro? No, hombre. Magia. Exacto, magia, o sea, Pokémon. Un rol yo estoy afuera. A ver. Magia, a ver, Pokémon. Drone Melissa. Un poquito fuera de rol, no encuentro la tecla porque lo doy a la Z y no pasa nada. Ah, entonces, No, tranca. Ahora sí que vas a hacer escape. Opciones. Controles. En eso está puesto. Estoy buscando cuál la opción es. En inventario. No, tranquila. En inventario. Vete a. Inventario. Vete a teclas. Ahí en opciones. Y. ¿Cuál era? Inventory. Inventario. Ok, inventario. Open close equipment menu. Y bajas a menu. Ese open close equipment menu. Open close equipment. Ajá, exacto. Exactamente. Ahora. Ese menú. Eso. Ya. Ahora sale. Muy bien. Ya sé. Ya. Muy bien. Le Listo. Queda muy bien el uniforme, señorita. Qué raro que tengamos uniformes de esta talla, ¿no? Bueno, pues pues habían unas en una tienda de disfraces. Por eso es de su talla. Ah. Ok. Pues sí. Bueno. Vente, vamos a pintar al. Ahora sí va a poder patrullar como se debe, señorita. ¡Yay! Acompaña al señor Gustavo. ¿Cómo estábamos patrullando? Pues sí, tiene que patrullar también, o sea, mamón. Ah, bueno, vamos. Entonces, si voy a patrullar, ¿tengo permiso de ir a reparar el auto?
Tenemos ahorita ya hablé con la mecánica. ¿Cuál era su nombre? Glenn. Ah, sí, Glenn. Gracias. Ya tenemos un contrato con Glenn, la señorita Glenn, para que nos repare los vehículos. Pero por favor, no los destruyan. Si se va a llevar el vehículo con la señorita Glenn, creo que todavía no abre la la concesionaria. Hay que esperar un rato. Ah, no, entonces me voy a pie. Muy bien, con cuidado. Adiós, alguacil. Hasta luego. Ay, cuídate. Me la cuidas bien, cabrón, porque nos la van a cobrar. Pero si la estoy cuidando bien, ¿verdad? Por eso, pero cualquier cosa. Ahorita te perdí, ¿viste? Pero te encontré. Uy, día de Pacam, día de Pacam. ¿Dónde era el...? ¿Dónde era el banco? Ay, ya me respondió mi amorcito. Yo igual, amor, ya llegué a un... Espérame tantito. Y como vamos acá, ¿para cuándo Fortnite? Ya respondí. ¿Y dónde estaba el banco? Ah, sí, de este lado. Ay. Ay. Aquí no era. ¿Era acá? ¿Era contigo? ¿Chinga con quién era? No, este no es. Este es cambio de monedas. Tampoco en sí es con este cabrón. ¿Por qué estás? Ah, ya vi. Muy bien. Hasta luego. Voy a sacar una mochila. Nada más para guardar las monedas. Muy bien. Muy bien. Y no estaba trabajando, cabrón. Estoy trabajando, pues estoy patrullando. Ah. ¿No ibas a deshacerte de la nieve? No, de eso se encargó Blacky. Ah, ok. Bueno, siga patrullando. Porque era solo lo único que podía, Vale, siga patrullando entonces. Adiós. Bye. Yo quiero un perrito. Ah, mira, también venden de esto, ok. ¿Y tú?
¿Vendes comida? Muy bien. Yo quiero. Ay, me había espantado. Muy bien. ¡Ay! Me espantaste. Disculpe, lo estaba viendo. ¿Y por qué me estabas viendo? Pasa que me... no esperaba que alguien como usted compre una mascota. ¿Me encantan los animales? ¿Tiene algo de malo? No, no. Bueno. Está perfecto. ¿Le gustan más los perros o los gatos? Los perros. A mí también. Ahora lo dejo, señor. Gracias. Cuide bien a su mascota. Gracias. ¿Y quién era ese? ¿Quién verga será ese? Ok. Muy bien. Ah, pues si todos tienen sus mascotas, ¿por qué yo no? Además es para disimular. Comida de perro corgi. ¿Y con quién lo cambio? ¿Lo cambio contigo? ¿Cómo está el tema? ¡Ay! Muy bien. Véngase conmigo. Oye, ¿tú crees que pidan nieve como evidencia de que sí limpiamos? Obviamente no lo habrás tirado porque tenemos que dar pruebas que ya recuerda la nieve. Entendible. Ah, buenas. Disculpa, alcalde. No se preocupe, me faltan dos personitas, creo. Sí, están allá. Sí, muchachos. Sí, están conversando. Yo voy vamos con ellos entonces. Bueno, es que aquí en el estacionamiento porque necesitamos venir al banco. Hola. Son las seis personas que estaban aquí. Aquí. Que se pongan una filita de la línea blanca hasta acá. Bueno. Ah, ok. Ustedes primero, muchachos. Va. Ay. ¿Y la señorita ahí atrás? Ashley. Perdón. Ashley, ven. Pásale. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, una fila. Okay. Ah, canijo. A ver. Según yo pasé mi clase de matemáticas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Tienes tu pala y la nieve? Tendrían que ser 6. Sospechoso. ¿Qué ha pasado aquí? Muy curioso. La última vez que revisé, curioso, yo era el único curioso con cuernos en la fila. Son oficial. Ah, no, yo solo ayudé, nada, no te preocupes. Ah, ok, excelente. Vale, ya me había asustado. Ahora sí, pónganse en una fila. Y ahora sí, ahora sí. Seis personitas, ustedes seis, síganme, por favor. Vayan ustedes también, ¿no? Eran ellos. Ustedes también pueden seguirlo. ¡Hey! Chicos. ¿Se quedaron dormidos? Una fila, por favor. Por de aquí. Soy narcoléptico, disculpas. Para allá. Excelente, Holy. A ti te voy a dar directamente tu paga de empleado de gobierno. Y también. Muchas gracias, señor Arcan. Tu paga. Excelente. Aquí puedes canjearlo. Ok. Ah, momento. Okay. Ahora sí. Sí. Señorita.
Gracias. ¿Quita? A usted. Usted. Caballero. Muchas gracias. ¿Vieron? Oficial. Gracias. ¿Le doy todo lo que tengo? Si quiere ahorita vemos lo de las bolas de nieve. Ok. Caballero. ¿A cuándo Fortnite? ¿Me respondiste, mi amor? No. Gracias. Caballero, a usted. Y aquí tiene. Fue un gusto contribuir con la ciudad. Gracias a ustedes. ¿Perdón? Ahora sí, personas que tienen bolas de nieve, síganme. Sí, sí. Algo me dice que no. Yo no tengo bloques. Los botes de basura. Ah, sí. Entonces estábamos bien. Póngalos aquí. Les está enseñando solo. Listo. ¿También desechamos las palas o...? Las palas, entrégueselas al alguacil, por favor. Aquí, por favor. Aquí tiene. Ahí tiene. Aquí tiene. Todas. Aquí tiene, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que voy a lo de mi entrevista con la doctora. Uh-huh. Tengo 4 nada más. Tendrían que haber sido 7. ¿Quién falta? El oficial. Yo sí. ¿Ah? ¿Eh? A mí me quedan bloques todavía. ¿Se los entregó usted? No, los bloques aquí. Tíralos, la pala a mí. Sí, claro. Disculpe. Muy bien. Y aún así me faltan 2 palas. 2 palas. Yo entregué la mía. Oficial, ¿me ayuda a saber quiénes son los que faltan de entregar las palas? Claro, creo que sí. Faltan 2. Ok. Yo le acabo de entregar una. No, yo estoy refiriéndome que me faltan 2 palas. Fueron 6 y con usted 7, si no estoy mal. Sí, misma. No, es cierto, falta una. Ya la encontré. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, falta una. Falta una. Ya vi dónde estaba la otra. Estaba tirada ahí en el suelo. ¿Me la puede pasar? Venga. Gracias. Venga. Listo. Las 7. Recolectada, señor. Si quieres, entréguemelas o haga lo que quiera con ellas. O guárdelas para siguientes comunitarios. Yo creo que las vamos a guardar. Entendido. Ahora sí paso a retirarme. Con permiso. Ah. Más te vale no chocar, cabrón. No, no, comandante. Ahí. ¿Cómo? Ah. ¿Por qué? Ahora. Ahí está. Okay. Bueno, me mandó el secretario Holly. Hola. Holly. Buenas, viejo. Me dijo que le entregara esta ficha. ¿Cómo que viejo, cabrón? Ah, okay.
¡Aguas, atropellan, lo atropellan! ¡Uy! ¡Uy! ¿Era el alcalde? ¡Uy! ¡Escóndese la maqueta! Yo vi que estiró la mano y lo torteó, ¿eh? ¡No manches! No diga tonterías, el alcalde nunca haría eso. Pásale, pásale. ¿Entonces por qué tiene ahí la marca de la mano? ¿Chinga, dónde? No puede. ¿En la nalga izquierda? No me alcanzo a ver. ¿Cómo? ¿Qué? Mastícale. Pero mastícale. No, ni yo, mastícale, mastícale. Mastícale, mastícale. Tranquila, se está comiendo, crunch, tranquila. Crunch. Ñam, ñam, ñam. A ver. Voy a ir por agüita, espere mi momento. Voy a comprar aquí un refresco que me estoy enchilando la boca. ¿Pues qué le diste? ¿Le diste tu famoso chili? No, lo he dado todavía. No, con eso no lo aguanta. No, su famoso chili es muy, muy picante. Por eso es famoso. Sí. Pica mucho, pica mucho. Sí, sí, sí. Ok. Ay, siempre se me olvida. ¿Sus polis? Ahora ya tiene una familia de policías, oiga. Bueno, pues yo qué quiere que le diga. Esos cabrones de repente se multiplican, ni siquiera sé en qué momento. Yo me acuerdo que tenía. Yo me acuerdo que tenía 5 y de repente ya tenía un chingo. Y yo de, cabrón, ¿de dónde salieron? Y hasta se le fue su comandante. ¿Qué le pasó? No, anda un poco enfermo, si no estoy mal. No tiene lechita. Para que te haga el picante. No, ¿quiere de la lechita? Quiere leche, dice. No estoy pensando mal. Tengo vino. Tragué, mastique y tragué. No quiere que mastique, ya coma, dice. Coma y beba, coma y beba. Sí, sí, sí. Hoy se hace la gran inauguración, entonces me imagino que ha de estar nerviosa. ¿En opciones? Sí, bastante. Estoy comiendo por estrés. Ah, me imagino. Inventario, en el apartado de inventario. ¿Qué hora lo vas a abrir? El penúltimo. Que dice Open Closet Equip Menu. Ese es el menú que necesito. ¡No está huella! Ok. Ándele, ese mero. ¿Eh? Okay, bueno. No sé. No tengo idea. Entonces, ah. usted le queda, déjame ver si le queda. Ok, no tiene idea. Y luego, ¿y dónde está su bombero? Que temprano, ¿eh? Ha de haber quedado dormido. Está un rato conmigo, pero ya. Nada más vino a cobrar el cabrón y ya se durmió. No, bueno. No es que se fue con Diosito. Qué bueno, es cura, ¿eh? Lo bueno que es cura. ¿Lo que lo mencionas? Sí, 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 pues es que no lo veo. Sí, no. Pues se fue a confesar. Okay. Bueno, no hay problema. ¿Está confesando? Sí, pero a la chingada, porque no manches. Ni en su iglesia está. Sí, ¿no? Lo peor de todo, me dice, oye, es que hoy es día de paga. Digo, güey, el primer día de tu trabajo, te encarcelaron. ¿Qué chingos trabajaste? Sí. Trabajó. Trabajó solo 20 minutos. Cinco gatos. Sí, o sea, dijo, bajé 5 veces, 5 gatos de un árbol. Nada más he visto un pinche gato aquí. ¿Y es usted que le tiene miedo? ¿Le voy a dar esto? Sí, lo peor de todo. Bajé 5 veces al mismo gato. Nah, que se me hace que él sube al gato. Subía al mismo gato y lo bajaba 5 veces. Sí, le creo capaz a ese cabrón. Sí, por sí vende droga. ¿Qué? Sí. Ah, la niña le. Que, sí, que vendía. Vendía droga y que vendía esteroides y no sé qué tanto. Sí, que sí. Pero. Ah, la niña chiquita dice que vendía asteroides. Y yo. Ay, asteroides. Y todavía. Un buen esteroide, yo también quiero. Pero en cuanto hablen. Y todavía el oficial, el Jack, dice: sí, sí, cierto, bien, sí, cierto. Le digo: güey, eso es el espacio, pendejo. Todo pendejo, no sé por qué tengo tantos pendejos, no sé. Ay. Sí, bueno, ahorita va a cobrar como. Es que no los pide con título, oye, casi van a poner pero si silencio no con C. Pero si los policías no necesitan título.
Pero de menos que tengan algo de educación, oye. No, yo creo que ni la primaria acabaron estos cabrones. Mínimo la secu no. No, ¿verdad? ¿Cómo? O la prepa, no, mínimo la prepa. Mínimo la prepa. Mínimo la prepa. Voy a empezar a pedir la prepa. No saben conducir, no saben patrullar, se hacen pendejos, nada más veo cómo están caminando los güey. No. Ay. De hecho, vienen más al hospital que a la comisaría. Vienen más al hospital que a la puta pegando. Comisaría. Vale, verga. Ya sería todo. Por cierto, voy a abrir un seguro para estos cabrones. No voy a hacer que se mueran antes. El hospital, sí. Ahorita que se desocupe la doctora. Sí, haz un convenio. Haz un convenio con el hospital. Si no, le va a salir caro algo así. Sí, a ellos les va a salir caro. ¿A mí qué? Hola. Oli. Buenas, alcalde. ¿Cómo se encuentra? Buenas. Bastante bien, acá. Sentado vengo. En su auto. Bueno, hola. Listo. Vengo de ver a unas personas que recién se compraron su casa. Ah, un orgullo. ¿Qué orgullo? Peda. Oiga, peda. ¿Qué les va a hacer la apertura del taller de la de Rain? Ah, buena pregunta. De Glenn, sí. En este momento vamos a checarlo. Sí, para que pues, acá para que Glenn empiece no a trabajar, sí. Sí, no se vaya a quedar dormida Glenn y después ya no, ¿qué hacemos? Necesito reparar mis autos. Por cierto, doctora, necesito hablar con usted. En vista de que mis estúpidos policías siempre vienen lastimados, necesito abrir un seguro con usted. ¿Cómo va a ser el tema? Venga por acá. Vale. Sí, voy a estar atendiendo. Vamos a la planta baja. Ok. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ay, me quedé. Mucha tecnología para mí. Ay. Ábrete. Ahí está. Sí, excelente. Voy a estar atendiendo. Me voy a encargar de las emergencias. Muy bien. Muy bien. Nada más me encargo su uniforme también. ¿Para cuántos policías va a ser? Sí. Ay, como para unos 11, creo que son. Oh, vaya, se fue rápido. Okay. ¿Cuánto me va a salir? Bueno, ahora sí, paso a retirarme. Con permiso, señores, personas. Señorita. Que le vaya bien, alcalde. Luego, déjeme alcalde. Hacer cuentas, permítame tantito. Qué bonito se te ve el traje. Piu. Serían 5,500. Gracias. Ay, ¿y en monedas? Serían. Es que se quedó. A ver cuánto valen. Está, ¿cómo se dice? Disociando. 5,500, cabrón. Está bien caro. Pinche seguro. Pinche seguro. ¿Cuánto te pagaba? Híjole, déjeme ver las conversiones de acá, espérenme. Sí. También tengo que saber cuáles son las conversiones. Hola. Hello. Okay. Hola. Uh-huh. Mira. ¿Y usted por qué tiene la misma mascota que yo? Aproximadamente. Te presento, señor. Espérame tanto. Mucho gusto, Tarmi. Uh-huh. ¿Quién eres? Mucho gusto. Yo soy Samuel el Pirata. Soy roomie y compañero de aventura. Sí. Hola, ¿qué tal, Samuel Grata? Compramos una casa. Yo soy Martín Pirasola. Serían aproximadamente Piro 110 solo. Monedas de oro a la semana. ¿Y por qué se pira solo? Ay, hijos de su madre. ¿Quién sabe? A ver. Pues es que son 11, no sí. manches. Sí. Italiano. Y se queja 110. De mí que me tiro por los la cuartos familia. Pisos. Ajá. Italiano. Están muy callados los bomberos. Por 11 es que policías, está exhibiendo las monedas. Llamas de la conversación. Sí, eso me di cuenta. Está rompiendo el hielo. A ver. ¿Y qué tal? ¿Dónde se sí, mis cuentas. ¿Y ay. ¿Quiere para que le haga el contrato? Sí. Estaba haciendo mis cuentas. Ah, bueno. Ah, yo también vivo por ahí, creo.
me acuerdo dónde compré casa. A ver qué día me lo muestran. ¡Fiesta! ¡Fiesta! Pero, ¿cómo se? Pero no tenemos muebles. ¿Cuánto le dices? ¿Cómo? 110. ¿Le dijiste que nos compraba una casa? 110 sí, monedas. Básicamente. Me asusté. Dijo, hola, mucho gusto. Casi dos soy... stacks. Si no estoy mal. Mucho gusto, soy Samuel Barro. A ver, ahí van. 50 y 60, 110. Está bien, okay, gracias. Ahora vamos a mueblarla. Está pensando. Ahorita bien. Pero... Okay. Cada que alguien yo a veces venga, le voy a dar 11 libritos de estos. Ahí están invitados. Ajá, a le da uno a cada quien porque cuando vengan tienen que traerme. Vale. Autos, soy mecánica. Oh. Compramos. Justo queríamos un. Además, quiero cambiar. Sí, me dio 16. Mi grande, solo... fuerte, sí, sí, sí. Resistente. Tienen el modé, es carito, ¿eh? Ahí está. Somos pobres. Tengo 11. 6 bolas de nieve. Mira, no, sí tenemos. No, pues gracias a usted. El auto más barato para una sola persona. Y le da uno a cada quien y ya este. El auto. Ya ve que vengan con él y diga, pues está ahí asegurado y ya. Sí, porque ya creo que les va a salir a ellos un ojo. Más, pues ahí me avisa. Yo creo que eso se le sale en un ojo de la cara. Entonces, pero pues es que sí está cara. Sí. ¿De cuánto? De 20 monedas. 20 justo. Monedas de oro y luego pueden estar pagando, pues ya era el resto. No, muy bien, seguro. Duro. Ah, sí. Bueno, ya que son estúpidos, pero ¿y este quién es? Sí, sí, ¿este quién es? Mucho gusto, yo soy Samuel Barba Negra, pirata de los 18 mares. Hola. Carmen Barba Blanca, hola. Doctor, ¿usted va a querer seguro para Carmen? Ok, por eso, Carmen. Samuel. Para los autos. Muy bien, de los Carmen. Samuel. Ambulancias y todo eso. Samuel. Es que ni Carmen. Samuel. Vale, por eso vale. Digo, Carmen. Ese carro ha estado ahí. Por eso digo, Samuel Barba Negra. Ok, Carmen Barba vale, Blanca. Vale, está bien. Si llega a pensar en alguno. Chita mío, lo que usted diga, señor. ¿Y qué es? ¿Qué hace aquí? ¿Qué está haciendo? ¿Qué dice? Vale, vale, vale. Compré una casa después de caerme de un cuarto vale. Piso. Oiga, ¿por qué tiene moñitos rosas? Sí, ¿por qué tiene moñitos rosas? Son sus orejas. Son mis orejas, señorita. Es furro. Soy de un mundo transversal, efectivamente. ¡Soy furro! Yo iba con un furro, no. ¿Y usted quién es? Martín Pirasolo. Matías Pirasola. Ok, sí, efectivamente. Matías Pirasolo. No, ¿cómo? Es Matías se pira solo. Matías se coge solo, ok, entiendo. Ok, ¿no? Ok, empezamos que se coge solo, ok, está bien. No, 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 niña, no, 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 no. Sí, excelente. Venga, delicadeza, algo así, delicadito. No sabía que estaba. Creo que me espantaron. Ya ves, porque tienes un apellido bien cochino tú, señor coge solo. Creo que el señor salió yucateco. ¿Salió yucateco? ¿Qué no es yucateco? Te presento a mi ajolote Termi. Ah, ajolote Carmi. Carmi. Sí, excelente. Termi, sí, Termi. Es medio loco igual. Ok, Carmi. A ver. ¿Cómo era mi apellido? ¿El coge solo? No, 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 está la niña. ¿Qué? Está la niña, está la niña. ¿Por qué siempre lo dice cuando está la niña? Vamos, venga, para allá, vamos, venga, venga. Yo volteo y digo, ¿qué manera, ¿qué manera de? ¿Qué manera? ¿Qué manera de tener un apellido tan culero? Ustedes que tienen una pila. ¿Qué bien manera culero? De decir el apellido que no tienen qué cada vez que la niña está presente? Yo no, pero. Díganle solitaria, mejor. Es que el señor se llama el cogesolo. Bueno, su apellido, cogesolo. No, no, no. ¿Neta, literal se llama así? Porque. No, pido solo. Es que la falta de amor por los mares es lo que le hizo a este hombre. ¿Y cuál es su apellido, dice? Okay. ¿Eh? Pirasolo. Hijo. El mío, Pirasolo, ¿cómo? El de él. ¿Su apellido? Le regaló una manzana. El Pajas Locas. El Pajas Locas, ok. Perdón, es que a un amigo le decimos así. Pues solo está el amigo, serás tú. Yo creo. No, 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 un amigo que se fracturó el dedo. Ahí en mi regala. ¿Y yo para qué quiero nieve?
Esto es basura suya. Regala plata cuando me dan vino. Aviso. Vamos a los muebles porque si no lo llevamos más. Vamos. Saben que están hablando cosas malas frente a una niña, ¿verdad? Vamos. La niña está adentro. Vamos. ¿Verdad? No, obviamente, porque le tuve que decir que se quedara adentro. Ah, sí. No, ¿dónde está la niña? Hola, niña, ¿cómo estás? Adentro. Hola, ¿cómo estás? Bien. Ah, ok. Venga, ven. Ven, no te preocupes, ven. No te preocupes, ya se fue el señor malo. Véngase. No, claro, no pasó nada. Tráela para acá, pobrecita. Ay, pobre niña, aquí no ¿quién la regañó? Nada, aquí no pasó nada. Se ve que está regañada. Veanla cómo se siente. Nadie. Nadie la regañó. Yo le di limonada y chocolate. Mira, ya sé que la puede hacer feliz. Toma, niña. Batileche. Ah, no puedo. Te voy a regalar unos dulcecitos. ¿Batique? ¿Batique? Necesito que esté su hermano, no le puedo dar una bebida. No. No, ni le hagas caso, no le hagas caso, está loco. No, doctora, no hagas eso. A ver, niña, mejor vete, niña. Te voy a enseñar mi negocio, véngase. Eso, sí. Ven. Sí, yo te acompaño. Ven, te voy a enseñar mi negocio, sígueme. Ven. MSG. A ver, ¿qué le decimos? Ya te chingaste. ¿Qué están pitando? Esos policías chocaron. ¿Cómo? ¿Sí vio? ¿Qué? No puede ser. Acaban de chocar esos dos policías que van allá. O sea, solitos chocaron entre ellos. Ay, no. Ay. Y justo aquí enfrente del hospital acaban de chocar. Ay, hijos de su madre. Está el comandante. Hijos de su madre. Míralo. Sí, ya los vi. Sí, ya chocaron ahorita. Lo bien que los vi como chocaron aquí los dos. Ay, cabrones, me la van a pagar. Le van a salir caros esos carros, eso seguro. Bueno, yo ya vengo. Sí. Oye, ven, podemos renegociar. Es que está muy barato. Mija, ¿no? 10 monedas está chido. ¿Y eso para dónde era? Vamos. Hola. Hola. Sí, no entiendo. Pero 100 monedas. ¿Este carrito? ¿Ah? Sí, los materiales son de alta calidad. Por eso este está 50. ¿Monedas de oro? Yes, todos moneditas de oro. Bueno, ya somos ricos. Oiga, ya agarraste tus cosas que te dejaron. ¿Qué cosas? Se quedó. Se le reinició el Windows. Todos nos dejaron esto. Mira. Son cosas de ella. Que tiene que agarrar. Sí, pero déjenlas, todavía no, déjenlas. ¿Quieres ser jefa? Está ahí cerradito por una razón. Mira, siéntate ahí para que seas la jefa de aquí. Sí. Sí. Ah, ok. Listo, Ren, ahora ella es tu nueva jefa. Jefe, quería saber si puedes. Muchas gracias. Hola, jefa. Se quedó pensando. Póngame a trabajar, jefa, dígame algo. Sí, cuando necesite. Espérame un segundo. Que les repare el auto, más que todo ustedes policías desmadrosos. Patrullas, ojo, patrullas. Cuando necesiten, exacto. Vengan, les voy a decir cómo está el contrato con ustedes. Yes. Primero. Ya lo sé. ¿Cómo que ya sabes? Si apenas acabo de hacer el contrato, cabrón, ¿cómo lo sabes? Luego. ¿Cómo? No, cuéntaselo a ella. No, bueno, ya lo van a inaugurar. Perdón, es que
Estaba ay, comiendo ya lo unos cajitos de chocolate. ¿Ya lo inauguró? Eso. ¿O se tardó? ¡Vamos! 10 minutos, dice. ¿Qué me iba a preguntar? ¿Guadalupe? Vámonos. ¿Qué me iba a preguntar, Guadalupe? En 5 minutos regresamos. Si podía terminar mi turno. Bueno. ¿Quieres? Terminé su turno. Ay, niña, muchas gracias. ¿Qué es esto? De nada. Ay. ¿Ya me dejaron encerrado? ¡Ay! ¡Auxilio! Abra, está abierto. No eche llave. ¡Porque me están dando a mí la batileche! ¿Por qué se la está tomando? ¿Por qué se la estás tomando? ¡No, niña! No, hace, mira para allá. Dígame a mí la batileche, nena. Dígame a mí la batileche, nena. ¡Esa leche está contaminada! Ya se echó a correr. No. Esa leche te va a poner como tu hermano. ¿Cómo? Esa leche es mala. Sí, eso va a ser algo así de eso mismo. Ok, no te enojes. No te sientas regañada. Sí, normal. Es nada más. Una leche que si te la tomas pues te duele el estómago. Mira, te voy a dar un peluche. Ay, que no se deja el pinche peluche. Ahí está. Un peluchito para ti. Otro. Sí, otro peluche. Que disfrutes del juguetito. Verde. Verde, es correcto. Ahora vamos, chicos. Hay que seguir patrullando. Ahí tenemos una inauguración. Va a haber mucha gente y no hay que permitir que pase más gente de lo debido, ¿de acuerdo? Sí. Vamos. Hora de trabajar. No. Tienda de mascotas. Oiga, alguacil. ¿Vio a la persona que pasó hace rato, el señor Martín? Creo que sí. El traje rubio. Ah, sí. Ese que... Bueno, escuche. Tengo un mal presentimiento con esa persona, la verdad. Hay que tener un poco de cuidado. ¿Por qué? No lo sé. Tengo un pequeño mal presentimiento. Bueno. En fin, vamos. Vamos a acá de este lado. Vamos a hacer. Alejandro. Claro, usted dígame como quiera. Don't call my name. Alejandro. Súbete a la acera. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, avaricioso, ¿Qué? Detergente, bien majete, inteligente, así soy yo. Ah, ya la encontré. Le va a doler tantito la inyección. ¿Cómo que la inyección? ¿No sabía que se inyectaban en la calle? Sí, yo tampoco. Me recuerda a los que les pero la rabia va en el estómago. Pero la rabia va para... No, es en el brazo. No, ese es la rabia siempre ha sido en el estómago, en el vientre. Es en el brazo, ¿no? En el ombligo. Es en el ombligo la rabia. Ya. Sí. Y se supone que son otras tres más. ¿De qué es tu camisa? No, es un corazón. Sí, sí. Ensangrentado, eres emo. Corazón, qué bonito, ¿eh? Soy rockero. Es un chico emo. ¡Wow! Bueno, es inyección, es muy buena para eso. Es un emo. ¿Te pasó algo? ¿Te golpeaste? Pues no debería de pasarle nada. Hola, alcalde, bienvenido. Bienvenido, alcalde. De todas maneras, cualquier cosa que se sienta mal. ¿Unas palomitas, alcalde? Ven. No, fue la inyección. Gracias. De nada. Sí, le dije que le iba a doler tantito. ¿Todo bien, chiquilla? Sí, es que le asusta a toda la gente. Sí, sí lo sé. Está delicioso. Lo sé, la conozco bien. Pero usted es policía, tiene que ser valiente, ¿de acuerdo? Exacto. Y los policías no tienen miedo, esa misma. Sí. Ah, caray. Aquí nadie puede pasar. Pónganse de mi lado, chicos. Claro que no.
Terminamos de mirar de vida. Ya quiero entrar para decir, nada más ando viendo, joven, gracias. Ya casi. Ya casi. Ya falta poquito. Yo quiero comprar un carro. Guapo, poderoso, asombroso, muy hermoso, avaricioso. El majete, inteligente. No, espérate. Dame, compañero, para que esté activo. Creo que te lo mandé. Un Red Bull. Un Red Bull. Guardaré para rato. Ay, eso. No, esto déselo mejor al señor Iván. Creo que tiene pinta que le gusta. No, a mí me sobra, gracias. Solo digamos que no hay vacas en esta ciudad. Uy, mira, creo que este chocolate está mal. ¿Ya te atragantaste? No, es que estoy comiendo un chocolate y creo que está muy malo. Gracias. Yo voy a tomarme mi cafecito. Ya vi cuál es. Te va a dar diarrea explosiva, mano. No, sí, le va a dar diarrea. Bajamos este, ¿no? Ni modo, tocó recetar Pepto Bismol. Un Alcaré. Esa cosa. ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ya se lo quebró. No, aquí no pasó nada. Aquí no pasó nada. ¿Por qué te moriste de un golpe? Aquí no pasó nada. No sé, tú me pegaste. Aquí no pasó, aquí no pasó nada, señores. Solo se desmayó. Se desmayó. Eso es todo. Creo que con lo que te pagué te alcanza para tu propio carro. A la madre. Eso es todo. Me dejó la nalga roja, no. Pero bien, más que roja, creo que se la dejó morada. ¿Le puedo conseguir una? No se va a poder sentar en una semana. Está la marca de la mano. Está. Pero más que marca, sí parece otra cosa, no puede ser. Ponte a mi lado, Raúl. Ah, no, ya. Tú solamente vigila a la gente. Buenas, vale. No, casi le rompe la cara. Sí. ¿Cómo? Yes. El teléfono tienes que empezar a conectar ahí. Adelante. Y comprar créditos en la tienda. Créditos sí tengo, pero pues, no sé si el alcalde va a inaugurar con la señorita. Claro, tiene que hacerlo. Exacto. Nosotros nada más estamos aquí. Exacto. Tienda. Ciudadanos, señoritas, señores, caballeros, el día de hoy se inaugura un negocio bastante, bastante importante para nuestra ciudad. El día de hoy se inaugura la concesionaria para que cada uno de ustedes pueda tener su propio vehículo. Sin nada más que decir, los dejo con la señorita. Bravo, que diga unas palabras. Bueno, muchas gracias por haber venido a mi inauguración, a la inauguración eso de la concesionaria. Espero que les guste mucho los modelos de mis autos. Y que pues les puedan. Y que están bien pinche caros. Sí, también están caros. Así que trabajen. Cállese, cabrón. Bravo, usted no tiene que hablar. Las palabras, bravo. Ren. Dime. Ahí, espérate. Pero no me empujen. Me imagino que va a haber buenos planes de financiamiento, ¿no? Sí. Listo, ya tomé la foto. Uh-huh. Ya la pagó. Listo. Y sí, también muy recuérdense bien. Que si no les alcanza a comprar el auto de contado, pueden dar un enganche y abono semanal. Fraccionarlo. Y endeudarse. Exactamente. Es correcto. Ustedes se endeudan y yo me hago millonaria.
Solo que recuerden que esa manera de pago, el precio del auto aumenta, porque no están pagando al contado, tengo que poner los intereses. Claro. Pero bueno, pueden pasar, les muestro los autos y pueden verlos si quieren consultar los precios. Adelante. No tengo cambio, joven, a la vuelta. Estoy tranquila. Deja que pase toda la gente y ahorita entra. ¿De acuerdo? Véanme, si quieren preguntar precios, pueden preguntar. Yo solo estoy viendo. Deja, voy por mi mamá para que me dé dinero. Yo estoy viendo por uno de estos. 400 de oro tiene ya. Ahora sí. ¿Usted qué es millonaria? Sí, pues yo soy millonario. Tú solo quiero que pienses, Ren tiene una casa de 800 de oro. Tú no me habías electrocutado anoche. Qué carísimo de París, qué carísimo. No, no ha visto la de nosotros. Están muy caras, ¿eh? ¿Cuánto cuesta la mamalona? ¿Cuál es la mamalona? ¿Cuál de todas? La mamalona cuesta 400. Esta es la mamalona. Lona. ¿Perdón, cuánto? 400 ¿De hora? Monedas de oro. Perdón, es que ¿qué pasó? Comprar, ¿de hora? ¿Qué hora es? ¿Tengo permitido comprar un auto? Estoy nerviosa. ¿Por hora? Pues eso es dinero. Horas. Yo que voy a estar dándole, ¿qué caro? Diciéndole que comprar o que no comprar. Pregunto por qué no es se maneja. Es el primer día y anda con los nervios. Pues mira, es que estoy van a hacer cursos de manejo para los que no saben a manejar. Ya depende de usted si quiere gastar su dinero. ¿Qué estás dando batileche de qué ratos? O sea, con permiso. Yo ya no estoy dando. Comandante. Sí. Por ejemplo, nosotros que ya manejamos las patrullas, ya sabemos manejar. Nada más es cuestión. Si quieren tener su carro, también pueden tener su carro. O sea, no es mi. Obviamente, con su licencia propia de conductor civil, claro está. Si van a comprar un auto, no me tienen que preguntar, es su dinero. No es el mío. Entonces, mira, no soy su papá, solo soy su jefe en el trabajo. Con lo que quieran hacer. Bueno, eso sí. Si quieren ustedes gastar su dinero en un carro, una casa, es muy su problema, no el mío. No me tienen que estar pidiendo permiso si quieren comprar un auto. Son adultos, no niños. Ay, por Dios. Y como les digo, también lo pueden sacar financiado. Háblelo por ellos, yo tengo 18. Más palmolitas. Pafolitas. A una para la niña, por favor. Toma. Denle a la niña, pobrecita. Toma vino. No. ¿Cómo que vino? Vino no. Regrese ese vino, por favor. Usted está pequeña para beber. ¿Cómo que no? ¿No se puede? ¿Por qué? Porque está niña. Porque está pequeña. Ay. Está chiquita. Yo fui. Pero es que yo pensé que. Pero el vino no es jugo de uva. Pero tiene una cierta. El vino es jugo de uva, ¿no? Tiene cierta cantidad de alcohol. O sea, sí, pero. No. Sí. Sí. No. El vino tiene alcohol. Es muy pequeña para eso. Sí. Cuando tengas 18. Oye, niña, si devuélvemelo, no. Ya lo tengo yo. Yo lo tengo. Gracias, niña, gracias. Toma. No sabía que era. Si de por sí arrestamos alcohol, yo creí que era juguito. Arrestamos al cura por hacer eso. Por querer darle vino. A mí no, por favor. Yo me porto bien. Yo soy bien putada. Yo me porto bien. Sí, usted tranquila. Yo sé que no fue con mala intención. ¿Tiene alguna duda? Yo sí. ¿Respecto a algún auto? ¿Cuál? Este de aquí. Dígame. ¿Qué pasó, pequeña? Este está a 50 monedas de oro. Ah, perdón, 100. Recuerda que estás en servicio. No le tiene que tener miedo a nadie. Al contado, 100 monedas de oro. Sí. ¿Cómo? Por inauguración 50. El de... este está 50 moneditas. Si les gusta este, este puede ser. Ah, qué barato. Okay, okay. Este vale, a ver, díganme los precios. Le pongo los precios para que no le estén preguntando aquí abajo. No, espérame, no, foto de que salgo, sería una sonrisa, vale. Por favor. Si necesita, a ver, para ese. Si necesita los policías, entonces. Ah. Hay que hablar con. Muy bien. Bueno, la inauguración fue un éxito. Bienes y raíces. Pues no, hubiera sido un éxito si compraran autos.
Ay. ¿Por aquí hay alguien? ¿Y la niña? ¿Y la niña? Si puedo colar niña. De mi depa. Ah. Hay que buscar trabajo. ¿Qué hace pequeña? ¿Qué haces pequeña? Hace. Ven. ¿Y eso? ¿Y el perrito del Oxxo? ¿Se es lo que robó? Es porque se le... No, le saqué copia. Es que es para que... Porque se le bugueó la mente a Ren, entonces... Ah. Para que no la presionen. Ok. Listo. Pobre Glenn. No hay sistema. Ren. ¿Cuál es? Por pura curiosidad. Hola, Glenn. Ven, si quieres te lo presto. Te lo muestro. Pero como vi que se te bugueó la mente por los precios y la desesperación y los nervios, te puse un letrero. No hay sistema. No mames. Oye, mira que sí, ¿no? ¿Cuánto costaron la casa? Sistema. ¿Ah? Así más grande. Como para así para que lo vean todo el mundo. Sí. Para que no mira, la presionen. Este auto de acá hay sistema, vale joven, 50 todavía. Monedas de oro. Ajá. Este ajá. De acá vale 100. ¡Ah! Con ¡el este. Bochito! Con este también vale 100. Uh-huh. Este de aquí, porque ya es para dos personas, vale 150. Uh-huh. Y este, la mamalona, es la que está a 400. Ok. No recuerdo. Bueno. Claro. ¿Ya está? ¿Ya ven? Esa 400, sí, la mamalona 400. Ah, okay. Por favor, no muévame el auto que les voy a pegar. ¿Quién le movió el auto? Bueno, si ahorro bien mi dinero, administro bien mi renta, creo que con el pago de la siguiente semana podría comprar uno de 50. Ok. Vas a hacer trampita. Habrá trabajo de minero, ¿no? Es que, mira, Ren, compré un celular. De haber salido ahorraba para el lado. Vamos a usar la calculadora. Pero igual la calculadora. Porque mi mente. Creo que esa no sé, sirve. Si no había un fantasma pero... del exalcalde. ¿Y en el financiamiento, cómo sería? Al precio del auto base. Más el 10% de. ¿Cómo se llama? De. Por intereses. Hazte de cuenta. Perdóname, voy a sacar mi calculadora. Ante. No mames, 6 por 7. Ok. ¿Te haré las cuentas como que fuera para 7 stacks? 50, ¿sí? Básicamente 7 stacks. A ver, es 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, básicamente. Pero son 44, entonces... Entonces, sería... 440... ¿Cómo? ¿Qué, perdón? 750. Ok, gracias. Entonces, a esos 750 se lo suman a los de 50, entonces serían 57. Ok, ¿y cuánto sería el enganche? Con un enganche de 10 monedas de oro. Entonces, con el enganche se lo puede llevar uno. ¿Y cuánto tiempo le dan para 48. Terminar de pagarlo? Son 48. Tienes 2 semanas para terminar de pagarlo. Entonces, está muy bien, ¿no? A la cantidad que tú quieras. 48. Eso sí, si te llevas esto, sí o sí, o sea, si lo sacas en ¿cómo se llama? Con en crédito. Financiamiento, ajá. Si lo sacas financiado, sí o sí tienes que comprarle seguro al auto. Sí o sí. ¿Tienes que qué? ¿Perdón? Seguro. Seguro. 1, 2, 3, 4. Ah, ok. Ajá. 5, 6. Muy bien. Yo quiero. Y el seguro vale un millón. El seguro está 25 monedas de oro semanales. Comita, yo quiero comprar un auto. Pero, no, espérate, 25 es para ellos porque pues son varios autos para solo la comisaría. Son 10. Individual, 10 monedas de oro semanal. Sí, perdóname. Hazte de cuenta que al final tendrías que dar un enganche de 10 más los 10 de ese seguro de esa semana. ¿Sí? Ajá. Entonces serías así, de entradita serían 20 de oro.
Luego tienes a la siguiente semana para pagar la mitad de lo que falta, de los 57.50, hazte de cuenta, que a esos 57.50 le quitas 10, quedaría en 47.50 en espera, ¿no? O sea, sin paga. Mire, señorita, lo platicamos, porque tal vez sí. Es mejor convenga comprarlo de contado. Sí, yo soy un poco lento, aparte. Sí, aparte. Y los números tampoco me se pagan muy bien. A veces se me es que, a ver, entre nuestros gastos tenemos la renta, y de ahí lo... La comida. De vez en cuando que queremos hacerle la barba a nuestro capitán, digo, a nuestro comandante. Le compramos cositas para que esté contento con nosotros, pues. Y no, con eso no les voy a dar más dinero. Pero gracias. Pero bien que se lo come. Quizás sacrificando un par de días de descanso. Se la come. Cabrón. Para ti todo es albur, cabrón. Bueno. Para ti todo es albur, hijo de tu chingadísima madre. Sí, o sea, se comió la comida, pues. Cabrón. No me di cuenta. ¿Qué pasó? No se dio cuenta. Es que Ren es un alma pura. Sí. Glenn es un alma pura. Soy no, está bien, yo respeto alguacil. No se preocupe. Cabrón. ¿Qué auto desea? Se lo hago de una vez, algo así. La mamalona bueno, esta. Pues, ¿de qué color desea? ¿Qué color tiene? Tengo, espérame un momento, ahorita le digo. Bueno, Ren, si todo sale bien, probablemente nos veamos la siguiente semana y a lo mejor te compro un coche. Ok. Entonces, va, pues, suerte con el negocio. Muchas gracias y qué bueno que fue inaugurado, está muy bonito todo, ¿eh? Gracias. Nos vemos, Ren, mucha suerte en el negocio. Y del comandante no te vas a despedir, pues es nuestro jefe. Nos vemos, cabrón. Comandante, permiso. Corran, sigan patrullando. No le queda bien, dice. Sí. Mira, tengo color negro, azul, café, celeste, gris, verde oscuro, aqua, verde claro, fucsia, naranja, rosa y morado. Color chapopote. Lo mismo con el traje de este cabrón, que ni siquiera debería de estar ahorita trabajando. Negro. ¿Negro? ¿Este color? Ah, sí. Ok. Buenas. Ando buscando trabajo. ¿Cómo que está buscando trabajo? Pues sí. Sí, cuando descanse. No nos explicó el primer día. Ah, sí. Mire. En la estación de bomberos está solicitando empleados. ¿Dónde está el cabrón? Ya se fue. Ya estoy. Ah, que busca trabajo aparte. Que si quieres un bombero más. No, pero... No. Sí. Bueno, de hecho, es que no le va a convenir porque se está hablando... A ver, hablemos tantito. Ven. Vaya a hablar. Es que alguacil se va a poner de acuerdo con el alcalde para ver si, como son tantos policías, a ver si rotábamos los turnos. Unos policías que pasen a médicos, otros a policías y otros a bomberos y que estén así turnándose. Sí, también estoy de acuerdo. Entonces, pues no le va a convenir. Bueno. Entonces no le va a convenir este doble trabajo. Que tenga triple trabajo el cabrón, que de un descanse. Va, bájalo. Va, entonces ahorita lo contrato. Sí. La chinga, ¿ya se fue? ¿Dónde está el oficial? ¿Ya se fue? El que está vestido de hombre de negro. Ya nos... Muy bonitos patrullando aquí, nada más, platicando. No, comandante, es que llegaron estas personas y nos pidieron información. Pues yo no veo civiles aquí, yo solo estoy viendo allá que está el bombero y ustedes qué. Ah, caray, ¿y ese helicóptero? Yo lo vi hace rato también, está maravilloso, ¿no? El alcalde también tiene uno. Pues sí, él es el alcalde. Le voy a decir que tengamos uno nosotros. ¿Listo? Yes, que sí. Muy bien. Creo que le puse placa de diamante, no me acuerdo si me dijo que de eso quería. No, está bien. ¿Sí?
Muy bien. ¿Dónde le pago? Solamente voy a necesitar que me diga su nombre para poner su nombre. González Tito. En la placa del auto. González Tito. Ok, le puedo poner Tito G. Ok, me gusta. Ok. A ver, ¿qué le pasó a mi amorcito que no me responde? Va a estar bien cansada. ¿Es buena? Yo sí. Muy buena, sí. ¿No hace bien a la chamba? Ella sí se sabe la de chambear. Siempre. Nada más tiene la cara, pero sí chambea bien. ¿Qué cara tiene? ¿Qué cara? De trabajador. Ay. ¿Le parecería si le pongo una estrella así como esto a su placa? Me parece bien. No, me parece bien, me parece perfecto. Muy bien. ¿Cómo quedes? Ah, por cierto, ya tenemos trabajador de Oxxo. Sí, es el mudo. Ah, entiendo. ¿Qué nombre desea que lleven sus llaves? Tito. Así de simple. Ah, aquí nada más viene humilde. Listo. Por favor, no pierda sus llaves. Si las pierde, cobro 20 de oro, por okay. Recuperarlo. A la vez. Muy bien. Caro. Sí. ¿Y dónde le pago? Es que sí, tal vez al día no lo pierden. Acá. Se ve por aquí. 400, ¿verdad? Así es. Ay, creo que quité su. Listo. Gracias. Perdone. Gracias por la devolución. Ay, a ver, permítame un segundo. Ahí va uno. Ahí va dos. Ahí va tres. Ahí va cuatro. Ahí va cinco. Ahí va seis. 16. ¿Estamos de acuerdo? La neta no conté, pero sí. Son 6 stacks y uno de 16. Haga la cuenta. En total deben ser 400. Creo que me dio un poquito más, A ver, déjeme ver. A lo mejor me apendejé. Ah, es para lo otro. Me dio cabal los 15 más de lo que habíamos hablado. Pero es que le estoy pagando el carro y ahorita le iba a dar los otros 15. Ay. Sí, estoy bien. Me dijo que eran 400. 400 para el carro, ¿no? Sí. ¿Ya le di las llaves? Ya me las dio. Me las dio antes. Okay. De hecho, trate de darlas después de que le paguen. Puede darse la fuga a una persona. Ay, ¿qué de toda no la razón? Sí. Ya sabes. Hello. No. Sí. ¿No qué? No. Sí. Bien. No. Sí. Sí. Trate. Sí. ¡Tiu! ¡Tiu! ¡Y los 15! ¿Cómo está? ¡Au! 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 ¡Espartanos! ¡Au! ¡Au! Así es como los hombres de Esparta saludan. Eso de mano con las mujeres. Y de beso de lengua con los hombres. Y beso de lengua con los hombres. ¿Qué pasó? Tú llegaste a alborotar, Sí. Sí. Si ya sabes cómo somos, ¿para qué nos invitas? Si ya sabes cómo soy, ¿para qué me dices, me alborotas? Amor, necesitas una Sí, gracias. De nada, oiga. ¿Dice? Oye,
Ega es la mejor, ¿eh? Gracias por haberme dado esto. Que creerlo, iba. O también, si te quieres comprar un teléfono, tiene una aplicación de notas, también funciona. ¿Ah, de verdad? Ok, sí, sí. Ok. Me parece perfecto. Lo que voy a hacer es que voy a abrir internet un aquí, agujerito aquí. Wifi. Te voy a crear uno de estos aquí. Ah, vale, vale. Ay, por fin tengo espacio. Carro, no. Estoy pensando. Sí, está muy caro. ¿Sientes muy caro? No, sí me alcanza. Gracias a Dios. Todo se lo quito a mi esposa, pero no. No, ¿Ah? Yo sí. ¿Qué porque... le hablas? Yo sí requiero. ¿Qué le hablas? Que me duele el codo. A mí también. A mí también. A ver, ¿cómo estamos de gasolina? Ay, estamos al full. Muy bien. A ver, ¿cómo arranca esta belleza? Ay, arranca potente. Limón, sí le sabe. A los gatos. Un ratito ya saqué lo de una casa más grande. Estaba viendo los... ¿Ya acabaste de adornar tu casa? Mis carros favoritos, ¿no? No. Sí. ¿Cómo? ¿Cuáles carros? Los Corvette, los he estado viendo últimamente. Oye, están bien caros. Yo ando feliz porque voy a ir la otra semana a comprar mi primer carrito. Va a ser un Toyota Yaris. ¡Ojo! Ah, ¿ya te vas a hacer de tu carro? Sí, mi primer carrito. ¡Vientos! Ya vamos, que si vamos con Colors a visitarla, nos va a llevar a todos lados. ¡Excelente! Sí. Pero vengan, de verdad, yo los paseo. Les digo, el Baticolor. Mira, esta es la tienda del Baticolor. Sí, sí. Le voy a estar dando leche de mi Baticolors. ¡No! ¿Baticolor? ¡Ah, caray! ¿Batiqué? Es Colors. Que estaba dando leche de Batileche. Baticolor, Maxi. Leche de Baticolors. ¡Guácala! No, por cierto, te encontré en Facebook. Ah, pues agrégame. Ah, bueno. O sea, que no sé. ¡Hola, alcalde! ¡Hola! ¡Hola! Méndiga borró su nombre original. Sí, sí, sí. Pues sí, pues sí. Es que si no me hacen bullying. Hasta que una vez le arreté a alguien. Que yo le dije, no vas a encontrar nada mío. No tengo nada mío en la red. Güey, encontró la aplicación que uso para trabajar, en donde tengo mi nombre, mi dirección, el trabajo, los clientes. Encontró absolutamente todo. Nunca más vuelvo a decir algo así. Es más, hasta miedo me da meterme ahí. ¿Cómo es que encontró una aplicación? ¿Quiere una bebida energética, alcalde? Tome. Es que hay aplicaciones de trabajo que casi casi en automático te jalan toda la información. Pero sí son muy... Son poco usuales. Y yo la usuales. Uso mucho. Yo la uso mucho porque pues... Señor como bombero, soy ingeniera, tengo que estar dando soporte a varios lados. Entonces, ya está una pequeña. A ver. Ah, caray. Yo quiero uno. ¿Cuánto me cobras? ¿Cuánto me está cobras? ¡Está precioso! Mira, sí me hizo los ojos saltones. Te doy 10 monedas de oro. Uy, acéptalo, niña. Acabo de vender una casa al contado. Oh, felicidades. Te doy 10 monedas de oro y me dibujas. Y de hecho ahorita están en venta. Acepta. Qué buenísimo, en serio. Me quedó muy bien. Igual, mira, con la calva. Igual de prieto, mira. Igual de prieto. Se robó la foto. Espera. Oiga, señorita. Oiga, señorita, por favor. Es que me gustó, perdón, me ganó la envidia, lo siento mucho. Le doy la copia. Me ganó la envidia, perdón. Le doy una copia, le doy una copia, le doy una copia. Me ganó la envidia, lo siento. Pida una copia, no se la lleve. Toma, me encantó. Le regalé un ajolote a la señorita. Sí, mira, ese me ve bonito, mi sombrerito ajolote con un ajolote. Ahí está. Gracias. Listo.
Yo también me quedo con una copia. También le doy una copia. ¿Me está viendo? ¿Me quiere ver la cara de estúpida? ¿Qué? Mire. Ah, sí. Está vacío. Creo. Préstemelo. Sí, sí está vacío porque a mí también me pareció vacío. Sí, sí, sí. Lo tiene que primero mirar. Ahí está. Eso, ahora sí. Y dele una al bombero también, por favor. Eso. Hoy sí. Aquí tiene. Ahí está. Agarra, Iván. Ahí está. Para la, esta es la de la niña. Sí, ya la tengo. Me encantó. Tomase. La niña tiene talento. Mucho talento. Sí, sí. Los policías que se quejaban todo de que no tenía esto abierto para reparar los autos y ahora no lo traen. Traigan los autos, por favor. Sí, señor. Yo he estado ocupado patrullando y cuidándola en la escuela. Traiga a la niña en el auto, por favor. Vaya. Vente, hace. ¿Mandé? ¿Te gustó el dibujo? Me encantó. Bueno, vamos a hacer. Ten unos dulcecitos. Ahí se me escapó. Vamos a buscar los carros de policía. ¿Cómo dices? Me dio envidia. Deberías de ver el que está ahí en el hospital. ¡Hay otro! Sí. Vamos, quiero ver. Ah, pero. ¿Cómo cierro mi Ajá. Creo que mi cerebro va a 1000 por hora y mi boca no le puede seguir el ritmo. Ah, caray, ¿y esto qué es? Hola, buenas. Hola, Blacky. Hola. Hola. Hola, Alejandro. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Queríamos preguntarle una cosa. Sí, dígame. Y él no les va a responder, dice. Bromita, bromita. Una pregunta, una respuesta. Teles que no sean las que están en... ¿Cómo? ¿A poco que no quieres ver el chuerco? Hay de las mismas teles que hay en la estación. Hay una que están en... Que... Un por pedido. Digo que puedes ver chuerco. Ándale, así mero, así mero. Así, así mero. Mero. Algo así era, ¿eh? Algo así. Perdón, está bien. Se me trabó la está lengua, bien, está bien, señorita. La lengua la traba. Mira, yo tengo dislexia también. No. No te preocupes. En serio. Gracias. Ahí va. Ahí va. Fíjense nada más. Soy disléxica. Tengo miopía, astigmatismo y aparte estoy bien, güey. O sea, no, y aparte no, es creadora de contenidos. Dígame, qué pendejada es. Yo soy miope. Disléxica y tengo muy personal. Pero astigmatismo yo no tengo, así que pues no. Sí. No, yo tengo déficit. Yo sí, caballero, por ende le pido respeto. Por favor. Yo sí puedo burlarme de los que usan lentes, yo usaba lentes. Ah, pues yo también uso lentes. Pero yo uso lentes también, ¿eh? Como que no hay sistema. No, pues no hay sistema. Acá, hijo, No le gusta. En general, es mi lema. Es mi lema. Sí. Pues manténgalos usándolos. Excelente, excelente. Pues si no, se va a estar. Por eso choca. A ver de cerca. Por eso choca con la gente. Por eso choca el carro. Todo me sirven para ver de cerca. Cierto. ¿Y dónde dejaron los otros carros? El otro carro. No sé. Creo que está fuera. No, no sé, ese es mío. Otros oficiales deben de tenerlo. Vaya oficial, me asustó. No, señor alcalde, es que yo estoy aquí. Yo estoy aquí cuidándolo. Aquí permanecemos siempre al alba. Por eso estoy aquí. Vale, excelente, excelente. ¿Por qué estamos aquí? Dios mío, yo ni lo vi. Pero muy bien. Me gusta su forma de pensar. Sin decirle que cuida al alcalde, cuida al alcalde. Eso es respetable. Así es, capitán. Es lo que aprendemos de nuestro capitán. Ya vendidos casas, ya vendidos casas. Estoy bien, Felipe. ¿Cómo hacen eso? Yo me compro un carro. ¿Y el cuidador?
Yo no puedo bailar así. Yo no puedo bailar así. Estoy viniendo sola, ¿eh? Yo tampoco. Nomás pon los emotes, nomás pon los emotes. ¿Para qué puedas es que no bailar? Lo tengo, porque solo tengo más 10. Oiga, de verdad, pues. ¿Cómo? ¡Ea, ea, ea! ¿Cómo que más de qué? ¿Cómo que más qué? ¡Hace, ven! ¿Más qué? ¡Ven, ven, ven! ¡Hace, ven, ven! ¿Cómo? ¡Solo dije más! ¿Cómo que se llevó un auto la niña? Sí, no, se llevó el auto, la se niña fue. No. ¿Dónde sí, está? Sí, sí, sí. Vi que se fue para allá. Ah, sí, estoy viendo que la niña no lleva auto. Ay, Dios mío. Yo vi que se llevó un auto. ¿Cómo? ¿Cuál es su nombre? Dije, estoy mío, pero. Ren. Lo dejo. Pero para usted, dígame, preciosa. Ay, ¿qué caray? Ah, solo díganle Glenn. Solo le gusta que le digan Glenn. Ay, ¿qué haces? Glenn, Glenn. Sí, sí, Glenn. Señorita. Coquetona. Se bien. Coquetona. Se sonrojó la señorita. No me esperaba Márrese. Algo tan potente. Lo siento. Algo tan directo. No este, le. No quería le... saber el precio del Jeep. Está a 100 moneditas de oro. Lo compro. ¿Hay otro carro? Bueno, ese es que se lo alcancé. Que sean dos. ¿Cómo que dos? Me dicen también el color de su licencia, por favor, de la placa. De la. De esto. Licencia, placa, sí, licencia, placa. No sé cómo le dicen. Comprar todo, ¿verdad? Ah, no. Agrégueme mi cuenta, por favor. Señor alcalde. Qué bueno, coqueto, señor alcalde. Nunca lo había visto así. Pero el alcalde color rojo. O Ren. Sí, tenía un Jeep color rojo. Mira, le te ignoró. Ok. ¿Y la placa? Sí, sí. La placa de diamante, por favor. Vale. Deme un momento. Entonces, ahorita se lo preparo. Okay. Y voy a hacerle caso a lo que me dijo el oficial. Primero acepto, ¿qué me dijo? Primero acepto paga y luego dos llaves, me dijo, sí. ¿Verdad? Sí. Okay. Se lo pueden robar. Primero paga, luego llaves. Luego va a dar las llaves y luego va a recibir la paga. Sí, me la imagino. Va a dar las llaves y luego la paga. Primero paga, luego primero llaves y luego paga. ¿Cómo era? Yo se me perdió. Al revés. Primero paga y luego llaves. Primero lo entregas y después de una semana te pagan. Ah, el carro. ¿Qué movió el carro? ¿Qué pedo? ¿Sí? Yo cómo lo veo. ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Oye, ¿qué le hicieron al carrito? ¡Ay! Lo siento, pero y si habla como mecánico. Excelente. Sí, excelente servicio. Es un excelente como mecánico. Un verdadero mecánico. Sí, sí, sí. Muy bien. Con permiso. Tiene mucha fuerza. Como está mamadísimo. Ay, señorito, está bien fuerte. Está bien fuerte. Nosotros veníamos una cosa y ya nos quedamos acá. Es fuerte. Bueno, pues ya está comprando. Poderoso. ¿Y qué más será? Uno, dos, uno, dos. Tú puedes, tú puedes. Uno más. Uno más. Uno, dos. Uno más. Sin dolor no sirve. Solo vas a hacer 10. Solo vas a hacer 10. Si se puede, soldado. Si se puede. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2. 9, 8, 2, 2, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ya se pasaron. Oye. Era llegar al 2 y después 9, 8, 7, 6, 5. Oh, sí, 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 sí. Ya después se queda con el 2. Su nombre para ponerlo en la placa, es correcto. Mira, tiene mucha chamba. Rojo, perdóneme, yo se lo destruyo ahorita, perdón, perdón. Oye, sí. ¿Cómo que se...? Es que... ¡Pon tu mecha! ¡Ay, qué fuerte! Pero... ¡Voltégame!
visto nada, gracias. Carro. Ah, sí, también. Verse qué sí, cosa, yo no vi nada. ¿Verdad? Se puso nerviosa. No se ponga nerviosa. Tranquila. No, es que me pongo muy nerviosa, perdón. Venga. Un poco Venga. Vamos. Creo que bueno, la niña ya se quiere ir a dormir. Muy bien, llévala a su casa. Y que se vaya a dormir con su hermano. Oiga, yo cuidé a la niña porque es una niña que me cae muy bien, pero escuché que iba a dar paga doble si se cuidaba bien. Sí. No le digo que la cuidé por plato, o sea, no. Sí. La verdad me cae bien, por si acaso. No se preocupe. No quiero que piense que... Va a recibir un paga extra en la próxima semana. Ahorita ya se pagó. Ya no puedo hacer más. Pero la próxima semana va a tener una paga extra. Ok, muchas gracias. No, a usted por cuidarle. Ah, oh, sí le sabe. ¿Mandé? Se llama Glenn. Se llama Glenn. Glenn. No, se llama Glenn, lo voy a dejar yo a usted. Díjale Glenn. No. Sí. Se llama Glenn. Ah, la hija de Chucky. Okay. Uy, sacó un carro. Abran paso. Se llama. Es que sí, ella sabe armar autos. Sí, se llama Glenn. Ajo la amiga y su paticolos. Me cajolote. Señorita Glenn, le está hablando la niña. Ya mejor llámame, Quetzalcóatl. Sí, ¿te habló? El Lilipo o el perro. Oye. Le puede poner L. Billete de 50 se va a llamar. Es que está un poco ocupada, no te preocupes. Está un poco ocupada. ¿Quién le pegó? Perdón. ¿Por qué le pegas, cabrón? Perdón, fue un calambre. Perdón. ¿Estás bien? Perdón. ¿Se encuentra bien? Ya. Voy a ir por curitas, perdón. ¡Corre, perdón. Cabrón, que le corras! ¡Ya, órale. vengo! ¡Uno, dos! La cabeza. Tranquila, no te preocupes. Dicen que los caramelos te ayudan. ¿Cómo dijo? Ten un caramelo. ¡Ay! Se la lancé mucho. Muy fuerte. Aquí tiene. Tome un caramelo para que le duela menos la cabeza. ¿Así está bien? Nada. La mamá malona. Señorita Glenn. Perdón por el vocabulario. Bueno, o sea, me refiero a que es la mejor. ¿Qué nombre quieres? ¿Quiere ir a hablar con la señorita Glenn? Es que me haya pedido si puede hacer un... ¿Dónde errores ortográficos? Sí. Ya traje. ¿Cómo ve que este cabrón le terminó pegando a la niña ahora? Sí, pues ni modo, ya fui. Ya vi. Fue sin querer, lo juro, fue sin querer. Toma. ¿Cuánto será? Ya la estoy curando. Son 100. ¿Por qué siempre le pegan a la pobre mocosita? No sé. No, yo sí fui sin querer, yo sí fue sin querer, o sea, lo juro, fue un calambre, se lo juro. Me acaban de decir que la atropellaron. Un calambre, perdón. Le dieron un tensazo. ¿Cómo que otra vez? Dele castigo. No, pero eso no tuve nada que ver. Ahora sí que voy a meter castigo. La próxima vez que me entere que pegan a la niña, me voy a poner más rudo. Voy a castigarlos. No, pero esta vez sí fue accidente. Es más, si te duele más, toma. Además, toma una limonada y dos chocolates. No más, se va a poner hiperactiva con el chocolate, espérate. Sí, eso es cierto. No, es que para, o sea, ah, un regalito, perdón. Bueno, creo que la señorita, ¿cuál era tu nombre? Misette. La señorita Misette quiere hablar con la señorita Glenn. Sí. ¿Me perdonas? ¿Me perdonas? Sí. Me dejaron la canción guapo, poderoso. ¿Estás bien? Bien. ¿Te puedes parar? Bien.
Bueno, vamos a hablar con la señorita Renmet. Es en caso de que se le caiga la suya. Señorita Ren. No ha visto nada. Me están hablando por un contrato. Ella quiere hablar con usted. ¿Lo veo todavía? A ti, nena. Oye, mi auto. El carro, el carro. ¿El carro? ¿Cómo es posible? ¿Qué te trae con mis carros el día de hoy? Yo creo que usted le puso seguro. A ver, siga. Oiga, yo quería que me vendiera mi carro. No se preocupe, mucha suerte en su contrato. Dígame, dígame. ¿Cómo que su contrato? Pobrecita. Pura monja. Ya fui. Ay, no sé qué, no te preocupes, no te me deprimas, jovencita. Ya sabe que los adultos tienen que chambear. Está yendo muy bien. ¿Vale? ¿Y su gatito? Está en el carro del alcalde. ¿Cómo que? Ahí está la misa. Ven. ¿Ya repararon los dos carros? Sí. Muy bien. Oiga, le juro que fue un calambre, o sea, la verdad, sí me disculpo por eso, la verdad. Pobre niña, ya me enteré que la atropellaron, ya la hicieron, ya le dieron sus apes. No, es que, no, lo del Taser fue el otro, ¿no? El, sí, ya sé. Bueno, el que la atropelló, y el que lo atropelló fue el peliblanco. ¿Cómo? Yo quisiera tener otro tipo de trabajo. Sí, el grandote ese, mero. No. Una franquicia. ¡Ay, no! ¡No me es gente! Está bien. Ya que lo que gane ahí es directamente para usted. Ah, algo así. Una última cosa. Ay, ¿ahora qué? Venga. Sí. Le ay. Parece el día de mañana. Ya para llevarla a su casa. Pues, sí. Venga, venga, venga. Sí. Bueno, okay. ¿Qué pasó? Venga, venga, venga. Ahorita está ocupada la señorita Glenn, pero... Sí, está vendiendo muchos autos. Ahorita sí. que se desocupe, puede hablar con ella si gusta. Sí, sí, sí. Antes de que te vayas a dormir. Exacto. ¿Cómo lo puedo preguntar? Ven. Creo que sí va a estar. No, yo digo que sí. Sí. Bueno, ven, así. Venga, algo así. Voy. ¿Cómo disfrutaste tu día siendo policía? Bien. Bueno, simulamos, él dijo que simulemos que patrullamos. ¿Cómo? ¿Cómo? No. Sí. Patrullamos. ¿Cómo que simular? Patrullamos. Sí, ¿cómo sí, que sí. Simular? No. Es que como ella no es policía, entonces está simulando que está patrullando. Patrullado con ella. Sí. Vale. Venga. No voy antes a de pasar que patrullamos. Venga. Sí, voy a fingir que está bien. ¿Y la niña? Ah, aquí está. Aquí. Ay. ¿Es nuestro muñeco de nieve? ¿Qué es esto? Un golem de nieve. Y una pelota de basketball. Ajá, ese es su ojo. Oh, ¿lo hizo la niña? Lo hicimos los dos. Ah, muy bien. Está muy bonito. Muy bonito. Uh-huh. Les quedó muy bien, pequeña. Muy bien. Gracias. Sí. Sí, les quedó muy bien. Sí. Perfecto. ¿Y qué más hiciste? Paseamos por las calles simulando que patrullábamos. Uh-huh. Ella, porque ella no es policía, pero yo sí. Entonces estuvimos recorriendo toda la ciudad patrullando. Y perdí a Micha como 3 veces. ¿Cómo la perdió? Uh-huh. Es que sí. Y luego apareció. Ay, gatito. Ya veo. Sí. Anda traviesa. Es una traviesa. Uh-huh. Sí. Muy bien. Me parece bien. Qué bueno que disfrutaste tu día siendo una pequeña policía. Ya como que ella como se dormir, pues. Muy bien.
bien, oficial. Descanse. Sí. Sí, señor. Ah, sí. Ya te llevo a tu casa para que te vayas a... Lo que uno tiene que hacer para mantener esto. ¿Está bien, señor? Sí. Estoy bien. Es que me sentí un poco mareado. Ya sabe, okay, la ya edad. Tenga cuidado. Adiós, algo así. Sí. Adiós, cuídense. Sí. Cuídate. Adiós. No te metas, debo de tener más cuidado. ¿Cómo se acabó? Claro, si lo resolvemos, diría que la institución del hospital estaría contenta. Acabó. Vale, vale. Nos vemos. Hasta luego, alguacil. Conduce con cuidado. Bueno, gente, yo me voy a despedir por el día de hoy. Ya me cansé, quiero cenar. Voy a seguir roleando, sí, pero yo ya, así ya lo hago, así ya terminó su día del día de hoy. Nos vemos, gente, extra de otros mundos. Hasta la próxima. Bye bye.